Con un inicio de campeonato con el pie derecho, Párez sigue enfocado en el torneo local, pero también sus objetivos van más allá, ya que siguen en preparación del campeonato de clubes femenino, de un CAF que se celebrará en San José, Costa Rica. Párez, que fue su campeón en el torneo anterior, acompañará a Unifut Rosal, campeón de Guatemala, en una nueva aventura tratando de sacar los mejores resultados posibles. La competencia iniciará el 24 de mayo, precisamente Párez jugará el segundo encuentro de ese día. Su rival será Saprisa, mientras tanto siguen mentalizados en hacer las cosas bien en el torneo local de eso y más habló celeste paredes mediocampista de pares con antiguo sports bueno la verdad es que pares somos un equipo que trabaja muy fuerte trabajamos cuatro días a la semana dos de dos días en la tarde dos días en la noche y creo que somos un, un grupo bastante unido, ¿verdad? Cuando es, toca partido, pues todas nos apoyamos. Si alguien pierde la pelota, pues la recuperamos todas. Y pues nos ha ido muy bien en el torneo. Los primeros dos partidos pues los ganamos por goleada, pero ya el tercer partido nos tocó contra Chiquimula de visita y el calor, ¿verdad? Nos afectó bastante, además que la cancha y perdimos 6-5, pero la verdad sí es que creo que fue un buen partido que después pudimos pues anotar porque ellas nos iban ganando 4-1 y luego ya la empatamos y así estuvimos verdad al alto hasta que pues se dio la final de que perdimos y 6-5 pues la verdad que pares somos un equipo que nos acoplamos bastante como te digo creo que entrenamos muy bien para que cualquier cancha pues no se nos dificulte tanto pero sí cuando vemos una cancha con grama muy alta y que además de eso hay calor Creo que sí, físicamente nos afecta un poco, ¿verdad? Pero ya en equipo, pues logramos solucionar los problemas.